La china atlisquense y el charro de a pie son los trajes de los valles centrales de Atlixco. Se usan en la festividad del Huey Atlixcáyotl, patrimonio cultural de la entidad poblana. Uno de los trajes de la china atlisquense lleva las mangas y el pecho bordado a gancho con incrustaciones de chaquira. Se pone una mascada europea de tela fina en la espalda, cubriendo la desnudez de los hombros, la cual en la esquina lleva un bordado elaborado a mano con orilla deshilada y el dobladillo hecho a mano. El traje de la china más popular es una blusa de medio holán con brocados. Se confecciona con tela de importación y técnica parecida al encarrujado. En cuanto al charro de a pie, la camisola se faja y no lleva botones. Debe tomar los glúteos y se amarra dejando un triángulo al frente para que se aprecie el ceñidor palomo. Los accesorios que utilizan son dos tipos de sombrero, de pelo de conejo o de palma, y con copa de piloncillo o zapatista. También cuentan con un morral de isle para el campo y su botella adornada con flores y papel picado. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.